Hay dos tipos de opositores a bomberos. Los que opositan solo en un sitio, ya sea, por ejemplo, Comunidad de Madrid, Ayunta, o quizás Generalitat de Cataluña. O los que opositan solo en su localidad, sea cual sea el motivo. Y luego están los que opositan en varios servicios. Quizás se centren en una OPO durante un largo periodo de tiempo y si esta no sale, se vuelven a centrar en otra, también a medio o largo plazo. O quizá los que se centran en varios procesos a la vez, donde no tienen claro ni cómo ni cuándo se van a producir. Y por esto se genera el problema de que puedan tener varias pruebas físicas en un periodo corto de tiempo de pocos meses. Cuéntame en comentarios cuál es tu caso. En los dos primeros casos, solo una OPO o varias OPOs, pero con grandes periodos de tiempo entre una a otra, la programación del entrenamiento es realmente simple. Ojo, cuando digo simple, no me refiero a que esta programación sea fácil de hacer y mucho menos que gran parte de los opositores la hagan bien. Cuando digo simple, me refiero a que utilizando una propuesta de dos grandes periodos con diferentes objetivos y metodologías en cada uno de ellos, da grandes resultados. Para ver el vídeo completo y así aprender cómo debes de organizar tu entrenamiento para potenciar tu nivel en diferentes pruebas físicas, solo tienes que hacer clic en el botón que señala la flecha y vas a ir al canal de YouTube de Físicas de Bomberos y podrás ver el vídeo completo.